Prevención de alcohol y drogas en la seguridad vial se denomina la campaña de concienciación que impulsa la Jefatura Municipal de Tránsito en los establecimientos educativos de la ciudad. A través de videos y charlas interactivas, estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso conocieron sobre las consecuencias que puede acarrear cuando se conduce un vehículo bajo los efectos de estas sustancias. Entonces estamos haciendo el énfasis necesario para y haciéndoles conciencia a ellos mismos para que para evitar lo que es el consumo primeramente de alcohol y drogas y asimismo también evitar que conduzcan un vehículo bajo estos efectos. Estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato conocieron sobre señales de tránsito, deberes del peatón, prueba de alcoholemia, ciclovías, entre otros temas. Ellos felicitaron la iniciativa que impulsa el municipio de Loja, ya que los conocimientos adquiridos les permitirá replicar en cada uno de sus hogares. Procura crear una conciencia en la ciudadanía lojana para que accidentes, atropellamientos, entre otras cosas, ya no sucedan más. Es por eso que tratamos de darles a conocer a los más pequeños acerca de las cosas que nosotros queremos plantear para que puedan pasarlos a sus padres. Bueno, ya que uno solo da las charlas y lo demás está en uno, concientizarse y saber que al consumir alcohol o drogas o estar bajo alguna sustancia, no solo se hace daño a uno, sino a las demás personas. Según datos estadísticos, en el 2017 se registró accidentes de tránsito por ingesta alcohólica en un 42%, seguido por exceso de velocidad en un 36%. Entonces, eso es lo que nosotros queremos disminuir este año, estamos trabajando por ello y queremos que el índice de accidentabilidad, sobre todo con peatones, venga a disminuir. Las próximas instituciones educativas a visitar son la Unidad Educativa Cordillera y Beatriz Cueva de Ayora.